No quiero que se enojen, tómelo con calma, respiren un poco. Feminismo falso. O sea, todas estas mujeres que no nos acosen, somos iguales, iguales derechos, bla, 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 bla. No podemos fingir ser algo por nada más como entrar en un grupito. O sea, porque de verdad me choca, me choca, me choca. Buenos días, el director de Misión de Más Vida. Un día más de vlogs. Ay, no saben el frío que está haciendo. Tengo un chorro de frío. Y me subí literalmente a calentarme un poquito con el sol. Pero bueno, lo que compete al día de hoy es grabar el último video de este batch que hemos estado grabando del primer canal. El que toca hoy es el del 14 de febrero, o sea que estamos ya casi 2 meses adelantados. Digo, falta editarlos así, pero de todas formas en grabación estamos cubiertos hasta febrero. Y va a ser cómo ser romántico, cómo ser caballeroso sin ser machista. Y a veces hay como una línea ahí delgadita entre ya estás cruzando la línea del machismo y estás todavía dentro de la parte de estás siendo caballeroso, ¿no? Espero que no sea muy polémico, porque luego con este tipo de videos de temas polémicos lo que pasa es que abre el debate y luego empiezan a comentar cosas que ni al caso con el video. Yo no dije nada de lo que comentan y ya están ahí hasta insultando. Entonces esperemos que eso no pase, lo estoy haciendo lo más respetuoso posible y objetivo, eso es lo más importante. Pero bueno, ya estamos calentitos, ya se metió el sol. Así es que voy a ponerme a grabar de una vez. Vamos a calentarnos un poquito. Echarnos el aerosito caliente para agarrar el balón y quitarnos un poco de mano. Uno, dos, tres. Ay, otra aquí. Un segundo. Ay, mira, calentado está. Sobrevivimos de entre, digamos. Pues bueno, ahora sí. Ya tiré el alcohol. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que dije, lo voy a cerrar para no tirarlo. Y justo cuando lo quise cerrar, lo tiré todo. Bueno, lo voy a dejar ahí. Esperemos que se evapore, ¿no? Siempre lo mismo. Pero bueno, ahora sí, vámonos a grabar, por cierto. Hace tanto frío de italianos que vean lo que ya no está aquí. ¡Charán! ¿Se acuerdan que en verano quitamos esas ventanas y pusimos mosquiteros porque no podía con el calor? Ayer en la noche dije, ni más, vamos a ponerle las ventanas porque ahora sí está gacho. ¡Hola, buenos días! ¿Cómo estás, mi calor? Bueno, ahorita te veo, descansa, estás en tu cama, ¿eh? ¿No? Bueno. ¡Uf! Acabé. Fue un lío grabarlo, que todavía no sé. Primero, se le acabó la pila a la computadora. Entonces, a la mitad del video, que me choca como que pararme donde ya estoy porque tengo que volver a enfocar. Al final, como que tenemos acá unos cojines. Entonces, si me paro, como que se acomodan diferente. Entonces, hacemos un corte ahí. En el siguiente corte, se mueven los cojines y a mí me mindfuckea un chorro eso. Entonces, me choca tener que hacer eso. Pero se le está tocando la pila a la computadora y como la ocupo de monitor, la necesitaba a fuerzas. Después, ya había subido por eso, no me había dado cuenta que se le estaba acabando la pila a la cámara y de repente ¡pum! Se apaga. Y dije, no. Y ahí voy otra vez para arriba. Se vuelven a desacomodar los cojines, se desenfoca la toma, se descuadra todo una vez más. Y tengo que volver a empezar de nuevo. Pero bueno, esa fue la última adversidad con la que tuve que luchar, porque al micrófono se le estaba acabando la pila y estaba rezando porque no se le acabara. Porque cuando fui por el cargador de la pila, cuando fui por el cargador de la compu, la pila de la computadora, no agarré pilas para el micrófono. Entonces dije, no manches, esperemos que no se le acabe, sino otra vez habrá tenido que subir, desacomodar todo, volver a enfocar y todo el show. Pero se logró. Se acabó de italianos, estuvo bastante bueno. A ver qué tal nos va, a ver qué tal los comentarios. Tiene una pregunta al final así, según yo, así como que medio polémica, pero es una pregunta que siempre he tenido, que yo creo que estoy en lo correcto. No lo sé, ya la verán cuando vean el video y comentarán qué es lo que opinan ustedes.
Pero bueno, la verdad es que este tema me causa un poquito de conflicto porque... No lo quiero decir porque siempre pasa que se malentiende este tema que les quiero contar, pero no quiero que se enojen, tómelo con calma, respiren un poco, pero es algo a lo que yo he etiquetado como feminismo falso. O sea, todas estas mujeres que están como en esto de, ah, sí, el derecho de las mujeres, no nos acosen, somos iguales, iguales derechos, bla, 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 que debe de pasar, ¿eh? O sea, no estoy en contra de eso. De lo que estoy en contra es cuando haces cosas que no corresponden con lo que dicen. Entonces, yo tengo varias más bien, conocidas, que andan acá con la banderita de igualdad, ¿no? Pero a la hora de la cuenta, ni la cartera sacan, ¿no? A la hora de, estamos en el antro, le estamos pasando bomba, llegó la cuenta, somos iguales, vamos a dividirla, todos nos tocan 500 pesos, hombres y mujeres, amiga, te tocan 500, no nos has dado tu dinero. ¡Ay! Solo traigo 300. O sea, porque de verdad me choca la gente, ya sea con el feminismo o con cualquier otro tema. O sea, pero que esas ideologías que dice defender no las lleva a la práctica. No podemos fingir ser algo por nada más como entrar en un grupito, por ser aceptados. Hay mujeres que a lo mejor les gusta ser mantenidas y es totalmente válido. Cada quien haga lo que le toca. Ya saben, a lo mejor hay gente que está en contra del aborto. No, porque es que el aborto y la vida y la madre. Bueno, tú no abortes. O sea, te vale. O sea, tú vas a mantener al chamaco que no van a abortar a alguien más. No, ¿verdad? Entonces, tú, cuando estés en esa situación, pues no abortes. Y deja que los demás hagan lo que quieran con su vida. Pero bueno, es algo que me puedo poner muy de malas. Que cuando ya conoces bien a una persona y dices, este güey comparte pura cosa acá que tú lo ves en Facebook y dices, oye, este es el mejor ser humano. ¿Qué madre Teresa de Calcuta ni qué nada? Él es Dios en la tierra. Y de repente lo ves en persona y dices, ah, caray. Porque como les digo, es muy fácil andar hablando, ¿no? Acá andar en la utopía. Pero ponerlo en práctica, pues ya no está tan fácil. Ya ahí ya perdemos muchas cosas por compartir nuestros ideales. Que pues ya no nos gusta perderlos, ¿verdad? Más bien, no compartir, profesar nuestros ideales. Pero bueno, voy a ponerme a recoger antes de que siga enojándome más. Ay, ya me está. Joder, no digo de tanto subir y bajar. ¿Cómo es, Mikis? Ah, pero bueno, ya tenemos todo arriba y ahora sí hemos acabado con las grabaciones de aquí a febrero. No, bueno, un poquito antes de febrero porque tenemos que grabar antes de que se acaben esos videitos. Y pues bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar este video. Mañana es Navidad, estoy muy emocionado por eso. La cena toca aquí en mi casa, si es que no se pueden perder ese video. Y pues ahí abajo están mis redes sociales, blogs 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8 y 9 años, un día como hoy, para que vayan y lo chequen. Por acá el video siguiente anterior. Ustedes ya nos vemos mañana en un día más de vida, un día más de vlogs. Soy Ted Ruiz, descansa. Bye. A comprar unas cuantas cosillas, pero pongan el aire calentito un poquito, ¿no? Pues está hasta su mother el centro comercial. Esto es un chorro de trabajo encontrar lugar. Qué flojera, no quiero convivir con tanta gente en las tiendas. Esta cosa ni siquiera abrió. No, bueno. Hola, ¿están ahí?